Buenas a todos, aquí Riven en una nueva serie de vídeos llamados ¿Qué demonios es? En estos vídeos intentaré mostraros y compartir con vosotros juegos que por alguna extraña razón me han parecido interesantes o curiosos. Hoy estoy con Harvest Massive Encounter, un juego creado por Jeb, el actual administrador del proyecto Minecraft y buen amigo de Notch, según he leído por ahí. Es un juego independiente y gratuito, creo, no sé si tiene algunas cosas, características para de pago, de micropago, pero bueno. Es una referencia a una película clásica de Steven Spielberg. Si no habéis visto esa peli, es que no habéis vivido, chicos. En fin, en esta serie de vídeos simplemente enseñaré un poco el principio del juego y las bases para que veáis de qué trata y decidáis si os interesa o no. También me gustaría que en los comentarios me dijerais si queréis más Let's Plays de este juego, o de cualquier juego que haga. O si, bueno, si queréis que haga un vídeo de estos sobre otro juego que os guste. Así que bueno, he elegido un planeta que ponía que era para jugadores normalillos. Pongo el modo normal. Perdón. El juego es básicamente un juego de estrategia de defensa de torretas. Podéis ver, bueno, voy a ponerlo en pausa. Podéis ver que solo tengo unos 5 tipos de estructuras distintas en un principio. Estos son las plantas solares que generan energía, son estas bolitas, como podéis ver. Y estos son los Energy Links, según se llaman aquí. Son enlaces de energía que transfieren en la red estas bolitas, que son energía. Es decir, si de una de estas salen las bolitas, van hacia esta, luego hacia esta y hacia esta. Van dando vueltas. El objetivo del juego es sobrevivir a ondas de alienígenas que pueden venir de cualquier dirección del mapa. Como podéis ver aquí, tengo el mini mapa. Y tienes dos estructuras básicas para defenderte de ellas. También para conseguir recursos tienes que construir harvesters cerca de nodos de minerales. Como podéis ver, si pongo uno, tengo dos radios. El radio verde indica los minerales que están al alcance de esta máquina y el amarillo la energía que recibirá. Si lo pongo lejos no recibirá ninguna energía y ni siquiera se construirá, porque la energía es necesaria tanto para la construcción como para el correcto funcionamiento de las cosas, incluidas torretas y demás. Así que primero pondré un harvester aquí y digamos que otro aquí y otro aquí. Aquí arriba, por cierto, está el nivel de amenaza y aquí el nivel de créditos que tengo y los harvesters activos que tengo. Así que demos a play y como veis las bolitas de energía van llegando a mis harvesters. Voy a poner otra bolita con otro enlace más bien, aunque no sé si... Sí, sí que llega. Y otro aquí. Y otro aquí. Sería buena idea ir construyendo más placas solares porque son muy útiles en las primeras fases del juego. Aunque aquí no voy a intentar jugar mucho, simplemente os enseño las bases. Así que lo pongo a velocidad alta. Pongo un par de harvesters más. Y cuando pueda, otra placa. En 3, 2, 1 ya. A ver, otra cosa es que lo puse lento. Aquí viene el primer alien que vemos. Así que sería prudente poner al menos una torre aquí, aunque yo no tengo suficiente dinero. Ahora sí. Veamos cómo funciona. Hay dos tipos de torres. La torre que puse yo es una torre de defensa, pone. Es una torre láser. Es la típica torre que dispara un rayo láser que hace poco daño. Lo bueno es que si tienes varias torres láser, puedes enlazarlas juntas en un rayo inmenso que hará muchísimo daño. Y el segundo tipo de torre es una torre de misiles que se puede mejorar en dos tipos. Una que dispara misiles de largo alcance y muchísimo daño. Y otra que dispara muchos misiles pero de corto alcance y poco daño. Voy construyendo más. Ahora de momento es fácil, sí, pero el problema llegará cuando tenga que expandir mi base, porque estos nodos de minerales son finitos. Voy a ampliar un poco mis defensas mientras puedo.
sé. Y tengo que construir más placas, me estoy olvidando. Porque todo gasta energía, la energía es la base de todo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no es recomendable hacerlo como yo lo hago y ponerlo en un orden caótico, porque estos nodos, los enlaces de energía, tienen un nivel de sobrecalentamiento, y si pasan muchas cargas de energía por uno y se sobrecaliente, entonces pues deja de funcionar correctamente, y eso no es algo que queremos que pase. Voy a poner un par de torretas de misiles en las esquinas de mi pequeña base, y creo que voy a morir porque no lo estoy haciendo muy bien, solo quiero enseñaros el juego. Aunque de momento no va tan mal. Ajá. A ver si sale algún misil. Vamos, dispara. Sí, ahí salió un misil. Llega aquí. No le da a la cosa, pero bueno, le hace un poco de daño. Siempre me gusta actualizarlas a las que disparan muchos misiles a corto alcance. No sé por qué, me atrae más. Más energía cuando pueda. Vienen muchas por aquí. Eso es malo. Básicamente todo lo que he contado es todo el juego, no hay nada más. Me están atacando aquí, como podéis ver. Es un juego muy simple, pero bastante entretenido. Es algo curioso. No sé si sería divertido un let's play completo de este juego, pero al menos es bueno para pasar el rato cuando tienes como 10 minutos para jugar algo. Estás destrozando todo. Tienes 10 minutos para jugar algo, pero no quieres calentarte mucho la cabeza, pues inicias un juego como este. A ver, me están matando mucho aquí. Y pasas un rato, simplemente. Creo que voy a perder ya, porque vienen muchos por aquí y muchos más por arriba. En fin, tampoco me interesa nada. De hecho, ni se puede. ¡Wow! Así funcionan las torretas con muchas misiles. Así que eso, espero que en los comentarios me digáis si os interesaría un let's play más largo de esto, donde enseñara estrategias y distintos modos de juego y demás. O si preferís que deje de una vez por todas este juego. El juego es gratuito, como dije, así que en la descripción del vídeo dejaré un enlace para que podáis bajaros. Espero que os guste, porque a mí me encanta. Sí, he sobrevivido de momento. Y este nodo está sobrecalentado. Pero bueno, voy a pararlo aquí porque ya no me interesa mostrar nada más, solo esto. Básicamente el juego es esto, como ya dije mil veces. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, en los comentarios decidme eso que os he preguntado, y favoreced este vídeo, suscribiros a mi canal o como os plazca. Hasta la próxima.